¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jerokli, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 온 누가 그사랑 그릴 수 있나 나는 확신아 Amados hermanos en Cristo y estimado público. En primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo escribió lo siguiente a los miembros de la iglesia en Corinto. Y dice el pasaje: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En este pasaje, cuando se menciona niño, se refiere a la vida en este mundo terrenal. Comparado con el momento en el que tenga cuerpo espiritual y viva en el reino de los cielos, las palabras y pensamientos que tiene ahora serán del nivel de un niño. Lo carnal y lo espiritual son dos niveles muy diferentes. Además, en tanto viva en este mundo, en la medida en que cultive su corazón, en el espíritu tendrá un nivel de entendimiento diferente. Incluso los niños tienen un desarrollo diferente tanto en su capacidad verbal y de pensamiento de acuerdo a su nivel de desarrollo. Por ejemplo, el nivel de un infante, de un puber y de un alumno de inicial son diferentes. De igual forma, sus palabras y su forma de pensar serán diferentes de acuerdo a su medida de fe. La pregunta es, Qué clase de pensamientos, palabras y hechos tiene usted ahora? ¿Se comporta acaso como un niño que solo llora y no puede comunicarse con los demás o es ya un joven que entiende lo que le dice su padre? 8 señala, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, no podrá obedecer a Dios en la medida en que viva de acuerdo a su forma carnal de pensar. Si vive de esa manera, se comportará como un niño malcriado que no entiende el corazón de su padre y se quejará de todo y de todos. Espero que derribe todo pensamiento carnal y así llegue a ser un verdadero hijo de Dios, maduro en la fe y obediente a la voz del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre sienta ese inmenso amor que Dios le muestra y viva una vida cristiana llena de gozo y de gratitud. Estimado público. Esta es la octava prédica de la serie, La voz y la dirección del Espíritu Santo. En la medida en que tenga pensamientos carnales, no podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo. Los que no escuchan la voz del Espíritu deben darse cuenta que tienen esta clase de razonamientos o argumentos carnales. En otras palabras, si oye en forma muy tenue la voz del Espíritu Santo, eso quiere decir que tiene muchos pensamientos carnales. Los que escuchan claramente la voz del Espíritu ya saben que no tienen esa clase de pensamientos, vale decir que tienen pensamientos espirituales. Por eso pueden oír... Nítidamente la voz del Espíritu. Los que oyen la voz del Espíritu Santo, sean pastores o líderes, no tendrán de qué preocuparse al predicar el Evangelio o al dar consejería a otros hermanos. Como no usarán su razonamiento humano, dejarán que el Espíritu obre en su lugar. Si tiene pensamientos carnales, aun si desea oír la voz del Espíritu Santo, no lo podrá hacer. Y es porque ese razonamiento humano bloqueará la voz del Espíritu. En vez de ello, oirá la voz de Satanás en la misma medida en que primen esos pensamientos carnales en su mente y en su corazón. Por ello, primero deberá hallar qué clase de pensamientos carnales tiene para luego desecharlos. Aun cuando puede haber alguna diferencia en función de cada persona, todos esos pensamientos carnales se pueden categorizar en forma general de acuerdo a la medida de fe de cada uno. En la última prédica les hablé del primer nivel de esos pensamientos carnales que le impiden creer en Dios. Les compartí la forma como obran para obstaculizar que las personas crean en Dios. Este es el nivel más rudimentario de esos razonamientos humanos que deberá derribar a fin de oír claramente la voz del Espíritu Santo. Esos pensamientos carnales usualmente se derivan del conocimiento científico y filosófico humano. Por eso, para evangelizar, sea un pariente o amigo, deberá primero identificar y luego derribar esos argumentos carnales. Les daré algunos ejemplos prácticos de ello. Como ya se ha dicho, evangelizar no es algo difícil. Primero, busque un tema de conversación, con la persona a quien desea evangelizar. Así podrá identificar qué tipo de pensamientos carnales tiene para que pueda rebatirlos. Luego, hágalo. En ese momento, la persona abrirá su corazón. En el caso de un familiar, será aún más sencillo. Usted ya los conoce, sabe qué argumentos tienen que cuestionan la existencia de Dios o el asistir a la iglesia. Solo tendrá que refutarlos y desmentirlos. No hay nada difícil en ello. Repito, los pensamientos carnales vienen de las teorías filosóficas y científicas humanas. Muchos no creen en Dios debido a eso. Hay asimismo muchos que asisten a una iglesia pero no tienen la fe suficiente para ser salvos. Todos ellos están dentro de esta primera categoría de pensamientos carnales. Por eso, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, señala, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, deberá destruir, extirpar, sacar de su mente y de su corazón todo argumento, teoría, etcétera, que cuestione la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia. Y asimismo, toda arrogancia que se oponga al conocimiento de Dios, finaliza la Escritura, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amigo, Dios toca la puerta de sus pensamientos, es decir, de su mente a través de la prédica del evangelio. Sin embargo, hay muchos que creen que el conocimiento científico de este mundo es lo más valioso y lo único verdadero, y por ello consideran el conocimiento del Señor y la prédica del evangelio como algo absurdo y sin sentido. Incluso piensan que usted al predicarles es un ingenuo porque les comparte del Señor y que lo que están predicando es mera imaginación. Si el Evangelio no está de acuerdo con las ideas de la otra persona, ésta simplemente no lo aceptará como un hecho real. Yo también era así. Mientras estuve en cama enfermo por siete años, mi hermana, por amor y misericordia, me predicaba el Evangelio. Me decía que Dios me podía sanar de todas mis enfermedades, pero yo, postrado en mi cama, le respondía con terquedad que me mostrara a ese Dios para creer en él. Le replicaba que me mostrara a ese Dios vivo. En esos días yo era muy obstinado y testarudo. ¿Se imaginan que en esa edad, si usted pudiera ver a Dios con sus ojos, ¿acaso creería en él? Si el Dios que ha creado todo el universo e incluso que lo ha creado usted, fuera visible como un ser humano, le digo, nadie creería en ese Dios. Ahora bien, mi hermana me había pedido que lo acompañara a una iglesia y no podía rehusarme a ello, pero desde ese día debo confesar que fui una persona diferente. Solía ser ateo y ahora soy un pastor que predico solo al Dios vivo, y eso fue porque me arrodillé. Y me humillé ante Dios y Él me sanó de todas esas enfermedades que me habían torturado por siete largos años. Así llegué a conocer a este Dios vivo. Fui a la iglesia por primera vez sin tener la mínima idea de lo que me iba a pasar. Mi hermana me había dicho tan solo que quería que la acompañara a un lugar muy especial. Vino especialmente de la provincia donde vivía a pedirme eso. Incluso le dije que la podían llevar sus hijos y no yo porque estaba enfermo. De cualquier forma, la acompañé porque la quiero mucho. Andaba con una especie de bastón que un amigo me había hecho. En esos días, a diferencia de hoy, yo era muy pobre. Bueno, el asunto es que llegamos a la iglesia y en el momento en que me arrodillé, todo mi cuerpo comenzó a sudar. En esa época yo era muy introvertido y pensé que esa transpiración se debía a que en ese momento me sentí muy avergonzado. Después, cuando pensé en lo que me había pasado, todo ello me pareció extraño. De hecho, yo sudaba mucho en ese entonces, especialmente en mi frente, tanto así que no era fácil para mí hablar con otra persona. Daba la impresión que había hecho algo malo por la forma en la que transpiraba. Pero... En realidad era una enfermedad. Procuré de diversas formas curarme de ella. Sin embargo, no lo pude hacer. Sudaba tanto que las gotas caían por mi frente. Bueno, el asunto es que ese día en especial sudé por todo el cuerpo. Estaba empapado en sudor y pensé que eso era algo muy raro. Yo transpiraba por la frente y el rostro, pero no por todo el cuerpo. No sabía que eso era producto del fuego del Espíritu Santo. Después, al oír la palabra de Dios, me di cuenta de ello, que el Espíritu Santo estaba quemando, es decir, sanando todo mi cuerpo. En la mañana fui al baño. Yo hacía algo cada mañana a levantarme y era limpiarme mis oídos con hisopos o simplemente con palillos de fósforos envueltos en un poco de algodón. Durante la noche mis oídos supuraban pus y por eso cada mañana debía limpiarlos. Sí, todas las mañanas hacía eso y es porque no podía dormir bien si sentía que por mis oídos caía esa pus. Si no hacía eso, la pus continuaba goteando por mi oído. Así que después de limpiarlo, dejaba algo de algodón dentro. Pero ese día, al hacer eso, me di cuenta que ya no había pus. No había ampollas ni nada parecido. Había sanado. Ambos oídos estaban completamente limpios. Me quedé sorprendido. Venía haciendo eso. Desde cuarto grado de primaria, es decir, hacía varios años. Más aún, yo estaba sordo de un oído y por el otro no podía oír del todo bien. Esa había sido mi rutina diaria por años. Incluso había ido al hospital para que me trataran del oído. Por Dos semanas pareció que mejoraba la infección. No obstante, poco después volvió el mismo malestar y dolor. Además, cada vez que me resfriaba, me volvía la sordera. El tratamiento resultó inútil. Ahora bien, todos esos años de sufrimiento desaparecieron y ya estaba sano. Mis oídos estaban limpios. Fue algo realmente sorprendente. Ese día entré a mi cuarto y me examiné el cuerpo. Pensé en todo lo que me había sucedido el día anterior. En el autobús ya había podido escuchar bien por ambos oídos. Recordé que cuando bajé del bus y me dirigí al mercado podía oír el ruido que hacía la gente. Y al entrar en la tienda pude escuchar la conversación de los que estaban allí. No se imaginan mi sorpresa. Podía escuchar el ruido y el sonido de todo lo que me rodeaba. Más aún pude comer todo lo que quería. Antes apenas podía ingerir algo de alimento, pero ahora pude comer carne y mi estómago no se indispuso. Todo eso me vino a la mente. Cuando me dirigí a la iglesia, caminaba con dolor. No obstante, al regresar, lo pude hacer sin ayuda alguna. Caminaba normalmente. No se imaginan el cambio que eso produjo en mi vida. Me di cuenta también que podía dormir bien. Luego, al entrar en el baño, me quité la ropa y examiné mi cuerpo. Generalmente, al despertarme, todo mi cuerpo se llenaba de ampollas o úlceras que emanaban pus. Sin embargo, esa mañana no pasó nada de eso. Todas esas ampollas se secaron y se volvieron costras. En otras palabras, todas las afecciones de la piel sanaron. Me examiné el cuerpo, repito. Antes tenía esas úlceras tan grandes como uvas por todo mi cuerpo, pero ahora estaban secas. Todos esos tumores habían desaparecido, no quedaba nada. Reitero, examiné todo mi cuerpo y me di cuenta que lo imposible había sucedido. La medicina no había funcionado, la ciencia tampoco, la medicina oriental menos, la acupuntura ni hablar. Intenté todo para curarme. Ya había perdido toda esperanza por sanar. Para mí, la vida ya no tenía sentido alguno. Debido a las numerosas enfermedades, mi estómago se había debilitado. Por eso debía ir al baño constantemente. Reitero, ya había perdido toda esperanza de sanar. Cada día para mí era un martirio. Imaginen tan solo que mi propia madre me había dicho que era mejor para todos que yo muriera. Y en ese momento me pregunté, ¿ese Dios del que tanto me habla mi hermana, en realidad está vivo? Si no lo está, ¿cómo puede ser posible que haya sanado de todas esas dolencias? Traté incluso de dudar, pero no lo pude hacer. No me quedó otra alternativa sino la de creer en este Dios Todopoderoso. Me pregunté, si no hubiera sido Dios, ¿quién más podía haber sanado todas mis enfermedades? ¿Quién podía haberme curado de esa afección a los oídos que había padecido desde niño? Todas las dolencias que me habían afligido durante siete años habían desaparecido y ahora podía oír y comer bien. Traté de buscar una explicación lógica. Sin embargo, no pude negar lo que era algo innegable. Dios está vivo. Él es quien me había sanado. Entonces, recordé a todos aquellos que habían testificado que Dios los había sanado. Y aunque no podía oír, muy bien, en ese entonces sabía que las personas estaban dando su testimonio de sanidad y llegué a una conclusión. Ahí me di cuenta que Dios vive. Ya sabía la respuesta. En ese instante me arrodillé y clamé que Dios está vivo. En ese momento mi esposa, que estaba preparando el desayuno en casa, me escuchó y entró a la habitación donde yo me encontraba. La puerta de mi casa en ese entonces era la tradicional que se usa en Corea, es decir, de un material parecido al papel. Así que era fácil escuchar desde afuera lo que se hablaba adentro. Estaba solo a tres metros de distancia. En el momento en que entró, comencé a contarle todo lo que me había sucedido y le dije que Dios en verdad vive. Luego de eso, empecé a asistir a la iglesia. Los domingos iba a la iglesia sin faltar ni un solo domingo. También lo hacía los días miércoles. A pesar que nadie me lo había indicado, lo hacía porque tenía ese deseo en mi corazón. Mi madre, luego que se enteró que Dios me había sanado, también comenzó a asistir a una iglesia cristiana. Ella decía que ningún otro Dios pudo haberme sanado, sino solo el Dios vivo. Se deshizo en forma inmediata de todos los ídolos e imágenes que tenía en casa y empezó a ir a una iglesia cerca de su casa. Así, hermanos, tuve este encuentro personal con este Dios Todopoderoso y desde entonces jamás he dudado de Él ni de su palabra registrada en la Biblia y estoy muy agradecido por ello. A pesar de los pensamientos que le vienen al ser humano, nunca dudé de las señales y milagros que narra la Biblia y por eso también estoy sumamente agradecido. Hermanos, escuchen. Bien, lo que les voy a decir. La Biblia dice que los enfermos sanaban tan solo si les daba la sombra del apóstol Pedro cuando pasaba por la calle o cuando se ponían sobre ellos el pañuelo del apóstol Pablo. La Biblia dice también que el sol y la luna se detuvieron, que el mar rojo se abrió en dos. Todo eso lo creí en forma total y completa, como ya había experimentado el poder del Dios Todopoderoso pude creer en su palabra, es decir, en la Biblia al 100%. Jamás dudé de ella. Aún hasta ahora, nunca dudo en lo más mínimo del poder de Dios ni de la veracidad de su palabra. Desde entonces he amado a Dios por sobre todo y por sobre todos. A pesar que todos me habían abandonado, Dios fue el único que permaneció junto a mí y me sanó. Desde ese mismo instante creí en Dios y nunca perdí ese primer amor por el Señor. Todo lo contrario, con el paso de los años, mi amor hacia Dios y hacia el Señor solo ha ido aumentando. Sí, mi fe también fue creciendo día a día. Igualmente la llenura del Espíritu Santo y el ser consciente de la gracia de Dios hacia mí, jamás, repito, decrecieron. Siempre tuve presente de dónde me había sacado Dios. En estos últimos treinta y ocho o cuarenta años de vida cristiana siempre he tenido presente la gracia que Dios tuvo para conmigo. Jamás perdí el primer amor por el Señor. Y siempre busqué ser lleno del Espíritu Santo. Nunca descuidé mi vida espiritual. Permanentemente fui creciendo en la gracia y en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Desde el mismo instante en que caí de rodillas ante la presencia del Dios vivo, Él me sanó de todas las enfermedades que había padecido durante siete años y se llevó todos mis problemas y angustias. Así conocí a Dios. Desde entonces, en la medida en que fui aprendiendo su palabra, tuve temor de solo pensar en que podía haber ido al infierno debido a mi arrogancia y orgullo. Y es debido a esa razón, al milagro que Dios obró en mi vida, por la que he podido llevar a cabo sin descanso el ministerio que Dios me ha encomendado. Por ello, no puedo dejar de predicar el Evangelio. Si no hubiera sido por mi hermana quien me predicó las buenas nuevas, mi vida hubiera sido una ruina y luego de morir hubiera ido al infierno. Lo mismo hubiera sucedido con mi familia. Sin embargo, fue por ella, por mi hermana, que pude tener ese encuentro personal con este Dios todopoderoso y Él me sanó de todas mis dolencias. Por eso no me canso de predicar a este maravilloso Dios. Hermanos, 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 menciona, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Como señala esta cita, la única arma espiritual el poder del Espíritu Santo es el instrumento divino para derribar y destruir todo conocimiento, razonamiento y teoría de este mundo. Con esta plena certidumbre de fe, cuando mostraba el poder de Dios al predicar su palabra, todo argumento que pudieran tener las personas desaparecía. Retomando la prédica, además, Dios le dará la llenura del Espíritu al mostrar señales y prodigios. Hay quienes han experimentado la sanidad de Dios o han recibido las peticiones de su corazón solo escuchando las prédicas o durante las reuniones de oración de Daniel que se realizan en forma diaria en esta iglesia. Si esta manifestación del obrar de Dios no tuviera lugar, no habría razón alguna para que miles de personas de diferentes países vinieran a esta iglesia para participar en los Aniversarios, seminarios, retiros de verano e incluso solo para recibir mi oración. Aún los nuevos creyentes, si derriban esos pensamientos y argumentos carnales, tendrán fe espiritual. E incluso muchos de ustedes han crecido y han madurado en su nivel de fe al despojarse de esa forma, de ese pensar obstinado y arrogante. Hay quienes al enfrentar dificultades en su vida se han sentido desamparados, indefensos e impotentes. Y en ese momento se han dado cuenta de lo limitado de la capacidad y del poder del ser humano. Por eso, todos deben tener este encuentro personal con este Dios vivo. Los que han llegado a experimentar esto y obedecen su palabra, con hechos serán bendecidos financieramente y además tendrán salud. Si abre su corazón, es decir, si es humilde de espíritu, entonces el Espíritu Santo entrará en su corazón. Desde ese momento Él estará permanentemente en su interior y lo guiará al camino de la prosperidad. Sin embargo, se imagina lo bueno que sería si solo viendo el poder divino plasmado en la creación de la misma naturaleza, así como en la creación del universo, y si solo al oír del amor del Señor implícito en la cruz del Calvario pudiera abrir la puerta de sus pensamientos y su corazón, entonces se acabarían muchos de sus problemas. Espero que todos lleguen a derribar y extirpar de su corazón esos razonamientos carnales. Esos pensamientos obstaculizan su crecimiento espiritual y abren la puerta para que Satanás entre en su mente y al final Satanás lo cautivará. Más aún, si Dios aleja su rostro de usted, no lo podrá proteger de cualquier enfermedad. Es mi oración que todos puedan recibir esta sabiduría de lo alto por la dirección del Espíritu Santo y así vivir una vida en bendición. Querido público, el siguiente nivel de pensamientos o argumentos carnales es aquel que le impide obedecer la palabra de Dios. Hay patrones de pensamiento o de conducta que lo imposibilitan a obedecer la palabra de Dios. Tal vez se pregunte si se despoja de sus argumentos o criterios carnales propios del primer nivel, es decir, de lo que le impide creer en Dios, ¿podrá oír la voz del Espíritu Santo? La respuesta es no. Eso solo significa que el Espíritu Santo ya mora en su corazón al haber desechado ese primer nivel de pensamiento carnal. Repito, eso solo quiere decir que el Espíritu Santo ya ha entrado a su corazón. Ahora bien, para oír y consecuentemente obedecer la voz del Espíritu Santo, primero el Espíritu tiene que entrar en su corazón. Antes de recibir al Señor como su Salvador, usted habrá escuchado la voz de Satanás a través de su mente y de sus pensamientos. Por ello, no podrá claramente oír ni obedecer inmediatamente la voz del Espíritu Santo en forma completa luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. En mi caso particular, Luego de aceptar al Señor, pude oír la voz del Espíritu Santo. También tuve visiones muy claras. No sé si los que tienen este don pueden ver visiones en cualquier momento que lo deseen. En lo que a mí respecta, Dios abrió mis ojos espirituales para ver visiones solo cuando eso era absolutamente necesario. Dios obró de esa forma en los días en que aún era nuevo creyente y no sabía lo suficiente de la palabra y por tanto no podía oír claramente la voz del espíritu santo sin embargo poco después comencé a escuchar la voz del espíritu santo nitidamente hermanos todos ustedes lo pueden hacer acaso creen que eso es imposible si obedece en forma total la palabra y se despoja de esos argumentos carnales entonces también lo podrá hacer Repito, si obedece la palabra de Dios, oirá claramente la voz del Espíritu Santo. Solo precisa afinar su oído espiritual a través de la experiencia diaria. Hermano, yo estoy totalmente seguro que usted puede obedecer los mandamientos de Dios. Estoy seguro que quiere desechar todo aquello que Dios le dice debe desechar y hacer lo que Dios le dice debe hacer. Pero su patrón de pensamiento carnal se lo impide. Desde luego, algunos nuevos creyentes podrán oír la voz del Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios cuando son llenos del Espíritu. Cuando recién acepta al Señor como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, su corazón experimenta un tremendo alivio y se siente feliz. Puede sentir el amor de Dios en su corazón. En ese momento no usa su raciocinio humano, sino obedece la palabra de Dios registrada en la Biblia y las prédicas de su pastor. Y eso es porque está lleno del Espíritu Santo y puede controlar sus pensamientos carnales. Por eso anhelará venir a los servicios de adoración y a la oración diaria de Daniel, en donde experimentará esa frescura y felicidad que antes no tenía. Pero, repito, sus argumentos carnales en ese momento estarán inmovilizados. Por ello, el Espíritu Santo lo guiará y sus oraciones serán respondidas. Sin embargo, muchos nuevos creyentes pierden ese primer amor por el Señor y pierden también la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, les pido algo. Por favor, jamás pierdan su primer amor por el Señor. No es fácil mantener este primer amor por el Señor. ¿Por qué entonces se arriesga a perderlo? Dios jamás lo deja de amar. Es usted quien pierde su primer amor por Dios a pesar de haber recibido tanto amor de Él. Qué lástima. Me pregunto, ¿cómo puede perder su amor por el Señor solo por disfrutar de momentáneos placeres físicos y materiales? Hermano, la carne no lo llevará a la salvación ni al cielo. Tampoco le traerá salud ni bendiciones. ¿Por qué entonces lo atrae y lo seduce tanto lo carnal? Si cede ante esa tentación, su primer amor se enfriará, caerá. De la gracia de Dios, su fe flaqueará, perderá la llenura del Espíritu Santo y dejará de orar. Finalmente, irá al infierno. Por último, nunca traicione a Dios. Perder su primer amor por el Señor es traicionar a Dios. Recuerde y tenga siempre presente la gracia que ha recibido de Dios. Si pierde la llenura del Espíritu Santo y olvida la gracia de Dios, rápidamente volverá al estado en el que sus pensamientos, dudas y argumentos carnales controlarán su mente podrán oír la voz del Espíritu Santo solo en la medida en que haya cultivado la verdad de la palabra de Dios en su corazón. Ahora bien, veamos qué sucede en el primer nivel de fe, que es el nivel que tiene justo después de aceptar al Señor como su Salvador. En este primer nivel de fe se tiene más mentira que verdad en el corazón. Por eso no puede vivir por la palabra de Dios. Por ejemplo, aun si oyen que si consagran todo el día domingo para el Señor, Dios los bendecirá espiritual y materialmente, no podrán hacerlo en forma perfecta. Pensarán que es difícil dedicar todo el día domingo solo al Señor, es decir, abstenerse de trabajar o de salir a divertirse. Por eso muchos no vienen a esta iglesia, ¿verdad? Al menos todos saben que deben dejar de beber licor, de fumar y otras cosas mundanas. Por ello, creen que venir a la iglesia es difícil, pero de hecho no lo es. Ahora bien, suponga que usted fuma, bebe licor y en fin, se divierte de lo lindo de acuerdo al criterio mundano por 50 o 60 años, hasta que su cuerpo aguante. Si no ha contraído una enfermedad terminal ni ha sufrido accidente alguna, cosa por demás poco probable, su final será el infierno. Me pregunto, ¿por qué no piensa en esto? Algunos años de felicidad terrenal en este mundo y una eternidad en el lago de fuego del infierno. No hay mucho que pensar, ¿cierto? Ahora bien, consagrar el día domingo al Señor no es algo extremadamente complicado. Si ama a Dios y tiene fe, le será fácil hacerlo. Más bien le resultará alegre y gozoso en la medida en que se despoje de la maldad que hay en usted, su vida será llena de gozo y felicidad, pero sobre todo tendrá la plena seguridad de ir al reino de los cielos. ¿Acaso no es eso suficiente recompensa? Claro que sí. O oh, preferiría ir de paseo o ver algún espectáculo en vez de venir a la iglesia a adorar a su Dios. Sin embargo, hay algunos que tienen esa idea fija en su mente que guardar santo el día domingo para el Señor es algo difícil. Para los que... Si consagran todo el día domingo al Señor, pensar lo contrario les resultará algo infantil e inmaduro. Sería algo totalmente desquiciado. Los que ya han experimentado en su propia vida la paz y el gozo que trae consagrar todo el domingo al Señor, jamás les vendrá a la mente no hacerlo. Solo lo harán retomando el mensaje. De igual forma, en el primer nivel de fe todavía tienen la forma de pensar del mundo. No conocen la palabra de Dios ni el poder del Espíritu Santo. No obstante, en el segundo nivel de fe eso debería ser diferente. Ya saben, en alguna medida, la palabra de Dios y procurarán vivir de acuerdo a ella. En el segundo nivel de fe tratarán de obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, no lo podrán hacer en forma completa ni podrán oír siempre la voz del Espíritu Santo. Algunas veces escucharán la voz de Satanás y otras no podrán obedecer la palabra de Dios debido a que sus pensamientos y criterios propios y carnales prevalecerán sobre la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios dice que no debe juzgar a su prójimo. Santiago capítulo 4 versículo 12 señala al respecto. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermano, los que son rápidos en juzgar, los que tienen pensamientos carnales, fácilmente critican y condenan a los demás. Una vez que han juzgado, también ya habrán condenado. Y luego seguirán el chisme y la murmuración. En un momento dado se verán ellos mismos comentando los chismes que han inventado. Pecarán y seguirán pecando. Ahora bien, una pregunta. ¿Quién es el único calificado para juzgar? Sí, únicamente Dios es el que puede juzgar. Dios es el único juez. Es una atribución que solo Dios se puede irrogar. No obstante, el ser humano, una simple criatura, se adjudica a esa autoridad, se imaginan esa arrogancia, usurpan una facultad y un derecho exclusivo de Dios. Deberían darse cuenta de ello. Repito la cita. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Sin embargo, reitero, el ser humano juzga y condena como si fuera Dios. Hermano, si usted no está seguro de algo, mejor no hable. No abra la boca. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Por eso jamás deberá juzgar a otros tan solo fijándose en la apariencia. Volviendo al tema, en el segundo nivel de fe tratará de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso no deberá juzgar ni criticar el comportamiento de los demás. No obstante, muchas veces no podrán dejar de hacerlo. Por ejemplo, oyen algo que no es bueno acerca de alguien. Escuchan que su comportamiento y sus acciones no son del todo correctas. Podrían seguir escuchando muchas otras cosas más. Ahora bien, lo importante en ese momento es dejar de oír esos comentarios. Sin embargo, no lo hacen porque quieren oír más. Les pica el oído por oír chismes. Quieren escuchar lo que otros comentan de eso. Preguntan, ¿qué cosa han dicho? ¿Qué saben de eso? Díganmelo todo. Eso es tener un corazón malvado. Otra situación, digamos que alguien quien no es su amiga la ve hablando con otra persona. Entonces podría pensar que están hablando mal de usted. Usted ya está juzgando en su mente. Tal vez no estén ni siquiera hablando de usted. Entonces, ¿qué hace? Tal vez se acerca para intentar escuchar la conversación o directamente les pregunta de qué cosa están hablando. Reitero, desearán oír más chismes y se preguntarán si todo lo que han escuchado es cierto. Se imaginan qué maldad y peor aún si hablan mal de un siervo de Dios. Juzgar a un pastor sin importar la iglesia a la que pertenece es igual que juzgar a Dios y eso es un grave pecado y lo más patético de todo es que piensan que no están juzgando. Creen que están simplemente comentando acerca de alguien con buena intención. De hecho, miran las fallas y los errores de los demás y tienen permanentemente discusiones y desencuentros con otros hermanos debido a la maldad que hay en su interior. Los que tienen buen corazón mirarán a los demás con ese buen corazón. Aún si escuchan a otros hacer comentarios negativos acerca de otra persona, no los aceptarán ni los creerán. Como tienen un buen corazón, desearán que esos comentarios no sean ciertos. Tan solo piense en los padres. Debido a su amor por sus hijos, no desean creer cuando se les dice que sus niños han hecho algo malo. Aún si eso es verdad, lo primero que piensan es que no es totalmente cierto, que su hijo es bueno y que no podría haber hecho algo así. Hermano, sobre todo deberá entender que el juzgar y condenar es producto de su arrogancia. Los que son humildes jamás juzgarán con facilidad a los demás. Los que juzgan y critican son arrogantes. Y debido a su arrogancia, su orgullo los embrutece. Ahora bien, si se despojan de esa arrogancia, el orgullo igualmente desaparecerá. Estos dos atributos de la carne... Vienen juntos. Los humildes considerarán como superiores o mejores a los demás y por ello jamás se les ocurrirá juzgar a los demás porque tienen temor de Dios. Asimismo, hay quienes juzgan las prédicas, piensan que el pastor está hablando de ellos, malentienden la enseñanza y creen que el pastor los está avergonzando señalándoles alguna falla o error. No obstante, ¿por qué habría yo? de guardar resentimiento en contra de algún hermano de la iglesia. Los que piensan esto es porque tienen malos sentimientos. Otros creen que la prédica es dirigida a tal o cual hermano y no es para ellos. Y así lo comentan con los demás. Todo eso es producto de sus pensamientos carnales. Parece que fuera algo sin importancia. Sin embargo, para Dios esto no es algo insignificante. Hermano, es algo lamentable que juzgue a otros con sus pensamientos carnales, pero muchos no se dan cuenta de ello por eso siempre deberá tratar de examinarse y ver si tiene esos argumentos y pensamientos carnales y en cuanto los halle deberá esforzarse en sacarlos de su corazón y de su mente en tanto tenga esos argumentos carnales no podrá oír la voz del espíritu santo los que tienen esa naturaleza pecaminosa que los lleva a juzgar condenar murmurar envidiar o tener celos de otros no podrán repito oír la voz del Espíritu Santo. En la siguiente prédica les compartiré de aquellos pensamientos carnales que impiden que uno obedezca la palabra de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, se afirma que el fluir del Espíritu y el de la carne se diferenciarán más claramente mientras más cerca esté el regreso del Señor. El Espíritu fluirá en lo espiritual y la carne en lo carnal más rápidamente. En este contexto serán los pensamientos carnales que los llevarán a ese fluir de la carne. En especial, si usted se juzga y piensa que como es carne, no le queda otra alternativa sino ceder ante los placeres del mundo, eso será ir directo al abismo. Los que se juzgan y se condenan a sí mismos son necios. Lo único que lograrán será deprimirse más y al final se darán por vencidos en esta guerra espiritual. Tal como una catarata se acerca al borde de un acantilado, los deseos de la carne lo hundirán más en lo carnal y es Satanás quien lo llevará a pensar de esa manera a través de esos pensamientos carnales. Esa es la razón por la que siente que no puede triunfar ni vencer ante cualquier tentación. Por eso, si piensa que no puede vencer la tentación de la carne, que ya es muy tarde para usted, déjeme decirle que esa no es la voz del Espíritu Santo ni son tampoco sus propios pensamientos. Esa es la voz de Satanás. El Espíritu Santo le dirá que jamás es demasiado tarde, que lo quiere ayudar o le dirá que se levante y vuelva a luchar. Hermano, escuche la palabra de Dios, ármese con ella y obedezca. Ya ha escuchado muchos mensajes espirituales. Por eso ya no debe titubear. Siga hacia adelante. Y si ha tropezado, pues levántese y crezca en su nivel de fe. Del primer al segundo y al tercer nivel de fe. No le será difícil porque ya conoce la palabra. Usted ya no es un nuevo creyente. Esfuércese, hermano, hermana, y sea valiente. Alguien diga amén. Déjeme ponerlo de esta manera. Digamos que usted no es bueno en matemáticas. Entonces. Empiece con la tabla de multiplicar. Luego estudie para pasar al siguiente nivel. Lo podrá hacer ya que tiene la base. Y así, esforzándose al final, ya habrá aprendido matemáticas. Repito, el Espíritu Santo le está diciendo que no se dé por vencido. Lo urge a que se arrepienta de su mal camino y que escoja el camino de la vida. Solo debe aceptar. Debe decir sí. Y amén a la voz del Espíritu Santo. Si obedece a la voz del Espíritu, entonces estará en este fluir del Espíritu. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a crecer rápido en su nivel de fe y así alcancen la nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Te pido que este mensaje se haga fe en la vida de tus hijos. Ayúdalos a oír la voz del Espíritu Santo y dales la fortaleza necesaria para obedecer tu voz. Padre, te pido que los guíes para que puedan derribar todo pensamiento carnal que les impida creer en ti y obedecer tu palabra. Ayúdalos a extirpar de raíz todo argumento que los lleve a malinterpretar tu palabra, que puedan consagrar todo el día Domingo Santo al Señor, que no juzguen ni condenen a otros y haz que puedan oír la voz del Espíritu Santo y andar en ese fluir del Espíritu permanentemente. Gracias Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno, al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jeroclin, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección. Y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.